Cuchis, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. ¿Qué tal la iluminación? ¿La pegamos o no la pegamos? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. El video de hoy que les voy a traer, se los traigo porque sé que les interesa, porque me lo han pedido antes. Y es que llevo en mi cosmetiquera de viaje. Esta es mi cosmetiquera de viaje de una semana. O sea, imagínense. Este video nos intriga muchísimo a nosotras las mujeres, porque cómo metemos la colección de maquillaje en esto. Por ejemplo, mi mamá y mi madrina son las que viajan con su colección de maquillaje y les cabe un bichito así. Este video también se va a tratar de mis accesorios de viaje que me llevé y que no me llevé. Esto siempre ha integrado mucho a los miembros de mi familia, porque como ellos saben y ustedes pueden notar, tengo muchísimos accesorios. ¿Y qué hago cuando viajo? Les recuerdo que estas dos fueron de una semana. Ok, lo primero que les voy a mostrar fueron las brochas que me llevé. Fue esta manta de acá, porque no voy a llevar la de 12, porque es demasiado. Y esta es de Fifth Avenue Saks y Fifth Avenue, algo así, no sé, esa marca es muy rara. Y tiene todas estas brochas. Y si quieren una reseña más detallada, pues me lo dejan saber aquí en la caja de comentarios. Y yo con mucho gusto se las hago, porque de verdad que estas brochas están buenísimas y he descubierto algunas que son mis favoritas. Ahora sí, empecemos con la cosmetiquera. Mi cosmetiquera es así, es de un perrito y dice London Rocks. Y me encanta, la compré en Venezuela en una tienda de seis diseñadores hecha a mano, como pueden ver. Tiene un espejo. Y bueno, empecemos. Como corrector me llevé este de Wake Me Up. Es este Wake Me Up de Rimmel London. Y este me lo llevé porque sabía que no iba a dormir nada bien, porque yo en los viajes no duermo casi nada. Y este tiene efecto que te levanta y como que tiene un químico que te hace ver un poco más despierto y la cara un poco más iluminada, y me encantó. Lo otro que me llevé fue esta paleta de Physician Formula, que son tres colores neutros. Discúlpeme la voz, Dios mío. Son tres colores neutros. Y como ustedes saben, yo soy fanática de los neutros. Y estos colores de verdad que se llevan a todo. Y puedes crear un millón de looks con esto. Lo siguiente es, lo estoy mostrando así sin sentido. Sin ningún orden, simplemente estoy sacando cosas. Y por supuesto no podía hacer mi BB Cream de Grandier, porque BB Cream es lo que más iba en este viaje. Porque uno es protección solar, esta tiene una cobertura muy buena y aparte sirve como base. Y bueno, es esta que está aquí, que ahora están viendo. Y es lo mejor que puedes llevar para viaje. Además, saben que yo estaba en un viaje por Texas. Íbamos a un lugar de playa también, y saben que Texas tiene un sol que es inclemente, que no perdona a nadie. Entonces esto pues me protegió y de verdad no me arrepentí. Lo otro que llevé fue mi bronceador favorito, el Tantastic de Milani. Y este es en el tono 05 Fantastic Summer Kisses. Bueno, es Kiss Summers. Yo qué kisses, bueno, quiero que me use, me de muchos besos. Y es así, y me lo llevé porque es dos en uno, es un bronceador y un iluminador. Y era lo que mejor iba, porque así se ve súper natural también. Ahora, también me llevé mi BB Powder de Physician Formula, porque los días que íbamos a las cosas con agua y esto es lo que mejor me iba. Porque funciona como una BB Cream, pero es polvo, entonces no se corre ni nada por el estilo, va súper bien. Y de verdad, chicas, que esto, ustedes saben que a mí me encanta, lo he llevado en mi favorito, los he mostrado en mi favorito muchas veces y se los recomiendo. Lo otro que me llevé fue mi primer de Palladio. Saben que este primer a mí me gusta, muchas chicas han dicho que no les gusta, pero a mí me gusta bastante y me funciona muy bien. Y es mineral y de verdad que no es nada costoso, yo lo compré en Zara. También me llevé una base, porque bien, capaz salíamos de noche, no sé qué. Bueno, y la usé solo una vez realmente, la llevé a pasear. Pero esta base me la llevé porque tiene su propio aplicador, o sea, una esponjita. Tiene una cobertura bien buena y además tiene efecto rejuvenecedor y que previene las arrugas y todas esas cosas que nos pasan con la edad.
también me llevé estas dos paletas de e.l.f. Como saben, es una natural y una chiqui. Tienen 45 colores cada una, lo que suma 90 colores. Obviamente eso sí lo supe. 90 colores de sombra, además es un tamaño súper pequeño. Aquí les dejo, perdón, que el reflejo las ciegue. Y como pueden ver, son muchísimos colores. Y lo único malo que tiene esta sombra es que sin el primer no funciona. Y por eso me llevé el primer que le corresponde, que es este de e.l.f. El original, no el champaña ni el co ni nada de eso. Y con esto fue que me hice 1 millón de looks. No podía faltar mi iluminador de e.l.f. favorito, que es este que está aquí. Es en el... Uy, qué por qué no sé. Esto cuesta $1, lo pueden encontrar en el Dollar Tree o en Target. Y ahora en... ¿dónde más? Lo vi en Walmart también. Y cuesta $1 y este es en el Lilac Petal. Y es súper bonito, de verdad. Es un acabado divino. Esos días que amaneces todo pachuche, esto es lo que te va a hacer bien. Como blush me llevé esta paleta de Santi, que tiene 6 colores en uno, y pues ocupó muy poco espacio, así tenía para elegir, porque yo siempre ando cambiando de blush. Y bueno, ahora no me quiero abrir. Y esta que está aquí, pues me llevé de la gama de rosados, uno naranja y uno como marroncito. Y de verdad que esto me quedó súper bueno. Otra cosa que no podía faltar es un polvo matificador, y me estoy llevando este de Rimmel Stay Matte. Y es buenísima, chicas, yo se lo recomiendo. Yo lo uso en Sandstorm 004. Tiene un aroma, no sé, a mí me gusta. Como huele. Y es así, es completamente mate. No tiene nada de estéreo, te deja la cara mate. Tiene una cobertura genial. Y está perfecto porque, miren, ¿ves? Es súper planito. Y como esto tenía espejo, más otras cosas también tenían espejo. No, pues, no importa, ¿verdad? Me llevé este gel de cejas porque me eché una sombrita que ahorita se las voy a mostrar, y después me echaba esto. Este es de Palladio, ya está todo beige, perdonen, pero yo lo uso full. Y es este que está aquí, y de verdad que está súper bueno, a mí me encanta. Otra cosa que me llevé fue esta máscara de Pixi, que me vino en una Ipsy. Y pues me la llevé no porque me guste la fórmula o no, sino porque es pequeña y pues... pero chicas, terminé amándola. De verdad está muy buena. Y de verdad que me sirvió. Me dejó unas pestañotas gigantes. Otra cosa que me llevé y que no podría vivir sin él últimamente es el Master Precise by Maybelline. Y es este delineador con esta puntita tan peculiar, porque no es brochita, es como una esponja. Y de verdad que con esto me hice delineados todo el tiempo y me pudo encantar. Además que es muy muy negro, de verdad. Pigmenta súper negro, súper fácil de aplicar. Mi hermana se compró uno y dijo, porque mi hermana y yo tenemos muchos problemas delineándonos los ojos. Y oh, el frío de mi cabello, esto que lo estoy notando, Dios mío. Bueno, es que está lloviendo, chicas, entiéndanme. Mi hermana y yo tenemos problemas con el delineado y esto me sirvió full. Obviamente, sacapunta. Y también me llevé, porque soy adicta a él y ustedes saben, mira, hasta se rompió, Dios. Mi creyón para las cejas de NYX en color marrón, y a veces me las hacía con esto y después con la brochita. Pero de verdad que yo adoro este creyón y no, ustedes saben que yo... además que este tiene el pincelito perfecto para delinear. También me llevé la paleta que yo misma derretí labiales, y en total tengo 12 labiales distintos. Y lo bueno es que son mis labiales favoritos, entonces bueno, me sirvieron muy bien. Y ustedes preguntarán dónde está este. Era porque yo en la cartera, como para retocarme, tengo el pincelito y eso, y llevaba esta latica que es de estas menticas. Y aquí llevaba el labial y pues me retocaba de vez en cuando, entonces... estuvo súper bien. Y de verdad yo les recomiendo esta opción de derretir sus labiales para cuando viajen se lleven la mayor cantidad de labiales ahorrando espacio, porque lo que se llevan es esta paleta, que no es muy
no es muy ocupadora de espacio y además es muy económica. En Amazon la pueden encontrar como Empty Palettes o Empty Pans. Y está súper buena, la verdad que me encanta. Además que yo les puse el número y le puse los nombres y marcas aquí. Si quieren una reseña más detallada, creo que tengo un video, lo pueden encontrar. El video no es derritiendo labiales, pero sí es hablándole de mi experiencia. Entonces creo que les puede servir. Ya para terminar con el maquillaje, me llevé esta paleta de Sephora, que es la que tú construyes, que es un robo. De verdad, no les recomiendo hacerla. Me gustan las sombras, pero me parece que la paleta es un robo. Pero bueno. Y pues yo me hice un color marrón mate con el que me hago las cejas, un amarillo con el que me ilumino el lagrimal, como en piel. Mi tono de piel tiene tonos amarillos, entre verdes y amarillos. A mí me va muy bien iluminarme el lagrimal con un amarillo o un naranja, porque se me resalta como más el ojo. Y darme la profundidad con este morado que está aquí, porque yo tengo los ojos color marrón. También me llevé un color piel, porque normalmente cuando me pongo creyón me suelo retocar estas partes para que no se pase. Y tengo estos dos colores, que es un arena y un beige, con destellitos como para iluminar. Esta paleta me encanta, la uso casi todos los días, aunque fue un robo, verdad, me gusta muchísimo. Y de verdad que me hice casi todo con esta paleta. Y para terminar de cuidados, me llevé esta cremita hidratante, que es de esta Burt's Bees, que son esas marcas de la que hace, que se la pongo para que lo lean mejor, porque mi pronunciación está malísima. Y es Burt's Bees. Y es un day lotion. Es una crema hidratante. Yo la suelo usar en una marca que tengo aquí y por otras zonas. Y obviamente me llevé mi crema de contorno, y es esta, que es de L'Oreal Miracle Blur. Y eso fue todo los maquillajes que llevé. Obviamente toallitas y desmaquillantes, pero ya eso es otro tema. Y ahora vamos. Los accesorios siempre los llevo en una bolsa o una caja, pero como es solo una semana, esto está mucho más práctico. Este es un bolsito de la Ipsy, el maquillaje de vivir aquí, los accesorios dieron el puesto propio. Yo, y creo que ya los mencioné, tengo que usar accesorios distintos cada día, si es posible, combinarlos con la ropa. Así que lo primero que me llevé fue esta pulsera, que la deben haber visto en mi haul. Bueno, uno de ellos que ya hice, que es de The 50 Shades of Grey. Perdón, mi pronunciación hoy está terrible. 50 Shades of Grey, es una llavecita con una esposa, así, tipo sadomasoquista, pero como a mí me encanta. Como a mí me encanta, pues, perdón que me quedé callada, que estaba hablando. Oh, me encantan las esposas, pues me gustó y pues no le paro, porque a mí en lo personal no me gustó el libro, pero ya veremos la película si me impresiona o no. Lo otro que me llevé fue, ya tengo que encontrarlos todos para podérselas mostrar, este trío de pulseritas que compré en Claire's por $1 cada uno, de Londres, y la bandera esa británica, y están súper lindas y combina. Y de verdad pega muy lindo. Tengo dos marrones y una blanca. También me llevé este anillo, y es súper grande. Es la piedra de Texas. Y mira, me cubre casi toda la mano. Y creo que lo usé solo una vez, así que fue como una pérdida de tiempo haber llevado este anillo. Pero bueno, dije que lo podría utilizar alguna vez, pero fue mentira. También me llevé este collar, creo que ya lo vieron por ahí por unas fotos. Es estilo, sale como en $3 en Claire's, en oferta obviamente. En Claire's casi no es nada, un precio normal. Es así como indio, con esa caída. Tiene unos defectos, pero bueno, nada que no pueda reparar. Y es color bronce, y de verdad tiene colores turquesa, fucsia y naranja. Y esto me combinó con casi toda la ropa, más que el estilo es súper fresco y súper, no sé, me encantó. A ver, creo que tengo el precio. Ah, no, este es otro. No, me salió como en $3. También me llevé este, que es de la tienda Sasha. Y es este camafeo en color turquesa.
Bueno, con las piedritas color turquesa se abre así. No tiene nada dentro, obviamente, pero es así. Parece antiguo, es larguito, llega como hasta aquí, como hasta el pecho. Aquí. Es, no sé, lo usé casi todos los días, de verdad. Esta fue la mejor pieza que pude haber llevado. Y todo lo llevé así en ziploc, como lo suelo guardar, yo los guardo así en la gaveta. Y así mismo las llevé y algunas cosas las llevé sueltas. También me llevé estas pulseritas que también compré por $1 en color menta y azul clarito. Y tiene unas calaveritas acá. Están súper lindas, además como todo como que combinó ese color menta y azul, ese clarito. Así que todo me lo llevé como de este color, así que no lo podía evitar. También me llevé estos zarcillos, que son unos de mis favoritos. También los compré por $1 en Claire's. Y son unas argollas y dicen Rock. Y aquí están, son súper lindas. Para mí combinan con casi todo y de verdad que las disfruté bastante. Esto me lo compré en SeaWorld, así que bueno, está colgado aquí, es la colita de chamuy, dice SeaWorld atrás, así que whatever. Ah, también me llevé este reloj, que no es ningún reloj de marca, es de Geneva, pues. No sé, es una marca popular en Instagram, porque siempre están publicando fotos así fashion de reloj. Tienen relojes muy bonitos, casi todos mis relojes son de esta marca. Y me llevé este reloj dorado porque queda bien bonito. Creo que es por último, no. Aquí tengo zarcillitos chiquitos que me llevé. Les voy mostrando, me llevé estas culebritas, serpientes, como le digan, son así, unas culebritas plateadas, coño. Estas las compré en Amsterdam, en una tienda que está cerca del hotel. Y no me arrepiento de haberlas comprado. También me llevé estos unicornios que los compré. No los vayan a comprar, chicas, porque o sea, yo los tuve que reparar como 3 veces. Pero bueno, como soy adicta a los unicornios, es así, los venden en Claire's y creo que me salió como $3 en el outlet. Son súper lindos, la verdad. Y este que es un zarcillo collar. A ver, coño. Oh. Bueno, es que se viene todo, no puedo. I can't help, sorry. Son como un zarcillo collar. Este me gusta mucho porque adorna full. Porque son dos en uno, o sea, es un zarcillo así y es un collar y están unidos y no sé, me encanta. Les voy a enseñar a hacer uno así, porque de verdad que esto se puso súper de moda hace unos cuantos meses. Y el año pasado cuando estaba en Londres, esto estaba súper de moda. Así, está súper chévere. Y por último, este collar, que este sí parece indígena. Como otra vez la piedra turquesa, y el collar de por sí tiene plumitas en turquesa, con el color coral y el marrón, y está súper lindo, de verdad viste bastante también. Y todos esos collares realmente los combiné con estos zarcillos, que son han sido mis favoritos este mes, aunque a mí no me gusta usar cruces y mucho menos cruces con calaveras. Pero creo que esto me tiene cautivado el color y me dio la fiebre así como por estas cruces. Y es esta que está aquí. Siento que el símbolo de Dios no deberíamos usarlo con calaveras. De hecho, siento que no deberíamos usar cruces porque, no sé, para mí es medio, ¿cómo decirle? Medio sádico. O sea, matamos a los jesúbenes, después lo usamos. Pero como es un símbolo, está bien. Y esto para mí como que está trendy, así que me las compré. Son puras unas cruces con estas calaveras. Y esto me está usando full en mi viaje. Ahí se las dejo. Bueno, coche, esto fue todo el video. Espero que les haya gustado, que hayan curioseado más o menos que me llevé. Les voy a dejar ciertas fotos aquí en el video para que vean más o menos los sitios que vi, porque creo que fotos hablan más que video y son más representativas que un video. Y así más o menos curiosidad. Besos, chao.